2019. La Asociación Nacional de Educadores ANDE asegura que sus peticiones van de la mano de los indígenas, agricultores y otros gremios que piden al gobierno que no se les aplique el IVA o bien que se bajen los porcentajes que se aplicarán. Carmen Brenes, secretaria de ANDE, dijo que como educadores piden que se eliminen los proyectos de ley que pretenden, según ellos, censurar el derecho a huelga y a colocar como ese como esencial la educación. Además, protestan por la aplicación de la educación dual. Brenes comentó que este es el segundo llamado a huelga regional que realizan en todo el país. Y este miércoles, luego de concentrarse en el Parque Central de San José, marcharon hasta la Asamblea Legislativa para entregar a los legisladores un total de 7.000 firmas de ciudadanos que están en contra de la aplicación del IVA, tal y como fue aprobado en los proyectos que regulan las huelgas. El plan de lucha de Andes Unitario, ¿verdad? Nosotros hemos presentado una propuesta que integra a todos los grupos de este país, especialmente a los más excluidos, a los indígenas, a los campesinos, a los desempleados, a la juventud, a las amas de casa, en sí a todo el pueblo. Así que en este proceso de lucha que nosotros hemos sostenido desde el año pasado, porque no es una huelga la del año pasado ni es otra la de hoy, porque el 1 de julio, que rige ya en pleno el plan fiscal de este país, se justifica